Envases de plástico, latas e bricks no colector amarelo, cartón, papel, xornais ou revistas no azul, botellas de vidro, frascos e tarros de vidro no iglú verde. É unha lección sinxela que non rematamos de aplicar sempre. Para iso son aínda moi importantes as campañas educativas e de concienciación que cheguen a toda a poboación, nas cidades e no rural. Como exemplo, a que hoxe atopamos durante toda a mañá na Barrela, onde nos quixeron deixar claro que se mesturamos os residuos, botamos a perder o esforzo de todos. Lo que hacemos es informar a la gente e intentarles convencer de que es muy bueno y muy necesario pues el separar bien los residuos para que se pueda reciclar y no tener que usar las materias, que no, las pocas materias primas que quedan. Estades facendo enquisas entre a poboación, polo que se percibe, estamos ben informados ou non? Bueno, lo que sí percibo es que hay interés, pero bueno, en el contenedor amarillo, que es el más importante para Sogama, para los ayuntamientos que están adscritos a Sogama, tienen la idea de que es el contenedor del plástico. Entonces lo que tenemos que hacer es convencerles de que cambien plástico por envases y que no es tan complicado separar. Fundamentalmente, no ámbito rural, os argumentos para non reciclar pasan pola carencia de colectores de todos os tipos preto dos fogares, dada a dispersión das vivendas e dos núcleos. Ese es el grave problema que tiene Galicia, ¿no? Tiene su población muy, muy dispersa, pero yo creo que debajo de casa nadie tiene ni la iglesia, ni el bar, ni el supermercado, se desplazan para ir a comer, se desplazan para ir al mercadillo, se desplazan, y no se desplazan para separar bien, cuando son residuos que ni huelen ni pesan, y entonces la gente está muy, muy equivocada, luego se queja de que los recibos del ISO son muy elevados y la culpa es de nosotros. ¿Por qué? Porque si echamos cosas que no corresponden en el contenedor, va a pesar más, por lo tanto va a haber que pagar más, pero es más cómodo. A suba dun 30% do prezo que os concellos pagan a Sogama por tonelada de lixo que se envía á pranta foi moi polémica nos últimos meses, xa que se trasladaría moitos casos ao recibo do lixo. Unha medida para reducir o volume de lixo xeral é a reciclaxe, con resultados tanto no que se refire ao medio ambiente como á economía local. Nosotros tamén hacemos la campaña nos colegios, con os niños pequenos. A los niños sempre decimos que mi generación, la generación de mi padre, de mi abuelo, pues no les importó para nada el medio ambiente. Y ahora, cuando vino el problema, es cuando estamos intentando solucionarlo. Claro, hay que reeducar a la gente y lleva su tiempo. Claro, a las personas mayores, claro, a una persona mayor no le vas a decir que ande 600 metros para depositar la bolsa en el contenedor amarillo. Pero a los niños sí es importante de que se vayan concienciando de que es muy importante para su futuro. Con esta campaña da aula móvil, o Concello de Carballedo promoveu a concienciación da recollida selectiva de lixo e a reciclaxe, en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, Sogama e outras entidades como Ecoembes ou Ecovidro.